Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mayrin y hoy os traigo unas completas. Os quiero enseñar, por un lado, estas monadas que he comprado en AliExpress, que me parecen preciosos para decorar, para poner en algún platito. Los vamos a sacar. He comprado dos paquetes, puedes cogerlos tanto surtidos como se pueden coger también solo si los quieres los arbolitos o la galleta o el Papá Noel, pues puedes coger solo uno de estos dibujos o todos mezclados. A mí me gustaban todos mezclados y he cogido dos. Otra cosilla que he comprado ha sido estas argollitas pequeñitas. Tengo mucho Fimo, muchos colores de Fimo, o también hacer lo que es la pasta fría. Quiero hacerla para hacer cosas en miniatura y he comprado esas argollitas para ponerlas en la parte de arriba, poderlas colgar con esto para poner varias anillas, o si quiero hacer en el lomo de un álbum, pues también para ponerlas. Luego he cogido este troquel que tiene forma de cámara de fotos y todo esto se quita. Y luego puedes hacer para poner añadidos, para decorar, tanto la parte de tipo como como tipo carrete, como lo que son lo de los objetivos, una camarita y una fecha. Bueno, pues ya cuando lo pruebe, en breve voy a utilizar este círculo que lo voy a necesitar, así que no, lo voy a estar usando en muy poco tiempo, y sí me gustaría hacer un álbum de este tamaño. Quiero hacer un álbum así de chiquitito. Ya os lo iré enseñando. Ahora ya sabéis que estoy con el de Peter Pan y me está costando mucho decidirme en las hojas, pero bueno, hasta que ya coja carrerilla y no lo suelte. Y vamos con la colección La Casa Granada, que me parece una colección muy bonita. Sí que la he visto ya. Mira, este es el precio que me ha costado el pequeñito, y el grande me ha costado 9,95. La verdad es que estaba muy bien de precio. Había también los básicos, pero sinceramente yo he preferido comprarme las dos colecciones, porque así, por ejemplo, en esta que me gustan los dos lados, no tengo problema porque sé que la tengo, así que puedo estar tanto cogiendo, voy a poder aprovechar todos los lados porque tengo las dos. Entonces he preferido cogerme así que cogerme básicos. Luego simplemente con meter cartulina, alguna hoja de este color o de un color verde que tiene mucho verde, pues es más que suficiente para complementar el álbum. Luego viene con unos diecast. No he encontrado maderitas. Ya más adelante, estas las voy a abrir y así las meto en una cajita. Vamos, así las vemos, que teníamos ya muchas ganas de verla. Mira qué cosa más bonita. Tienen muchísimos adornos. Lo que no me gusta a veces de los Daika es que vienen un poco doblados. Mira, vienen un poco, no están totalmente rectos. Pero bueno, eso ya sabéis, con un poco de peso y listo. Mira, espumadera, granada, un jarrón, un cartelito. Me hubiera gustado encontrar las maderitas, pero bueno, como hay veces que vas a las tiendas y no los encuentras, pues ya sabéis que hay que coger por si acaso. Luego ya, otro día que vaya y tenga suerte, pues si puedo coger las maderitas, pues cogeré las maderitas para añadirlo al álbum. Florecitas, bueno, las florecitas es lo que menos me gusta más los cartelitos, las espumilleras, estas fuentes. Pensé que iban a venir los platos, pero los platos no están, porque hay aquí una hoja. Tenían platos así en chiquitito, pero no vienen. Pero bueno, no importa. Así, lo vamos pegando por aquí. Vemos todos. Y así. Sí, los voy a tener que poner boca abajo, un poco de peso, y así les voy a dar un poco de forma. Florecita, florecita. Bueno,
Este os lo voy a abrir. Y se puede abrir. Ya sabéis que hay colecciones que ahora, una vez que las abres, no puedes volver a cerrarlas. Porque no viene con este cierre. Esta me parece que tan bueno, pega un poco. Está bien pegada, está bien pegada. Voy a retirarlos para atrás. Y vamos a ver cómo ve esta colección. Vamos a ver la colección. Bueno, estas, bueno, el caracol, esto, a mí es que los caracoles me encantan los caracoles, soy una apasionada de los caracoles. Y es, bueno, este me ha encantado, espero que haya más con algún dibujo de caracol. Esta ventana me parece preciosa para poderla trabajar, lo que es quitando estos bordes, este fondo, bueno, el pajarito se puede dejar mejor. Y hacer una ventana, utilizarla para hacer una ventana, me parece ideal. Bueno, este tipo de azulejo me encanta, este otro dibujo también, los platos, las tazas. Es preciosa la colección, esto también me gusta mucho. Esta hoja me encanta, lo primero, por esta composición aquí en el medio, que me parece muy bonita para dejarla tal cual, y luego utilizar todos estos de forma individual, lo primero para hacer montajes con platos, montajes con lo que es la granada, montajes con las tazas, combinando, me parece que puede dar mucho juego esta página, esta preciosa, esta página preciosa, esta también, bueno, he hecho muy bien en cogerme los dos álbumes porque me parecen todas preciosas, preciosas, preciosas. Estas tarjetas para hacer simplemente tarjetas para poner fotos. Me parece un... Mira, esta es bien porque viene ya por un lado para que puedas escribir detrás de la tarjeta. O sea que fenomenal, no hace falta poner otro papel. Bueno, esta página me encantaría de portada y si no es de portada... Pues de la primera página, precioso, las granadas, a este plato, precioso también. Mira, esta con tanta flor no me gusta tanto, ya sabéis que yo soy poco amiga de las flores. Me gusta, pues mira, por ejemplo, esta composición me parece preciosa, para poder escribir, para aquí con sus detallitos de flores... yo cortaría por aquí y utilizaría este otro borde para otra con un fondo más, con que tenga aquí una zona más blanca para que contraste mucho más como un borde. Pero estas flores me parece que están preciosas, que acompañan muy bien. Esta hoja también me gusta mucho con las granadas. Estas de los meses también. Yo la usaría para un recetario. Preciosa para un recetario. Pero también se puede hacer simplemente como álbum de campo, en un sitio que hayas estado de vacaciones. Este, bueno, estos tags tienen una intensidad de color que parecen plastificados. Están muy bien hechos. Y estos también. Todos estos. ¡Ah, el caracol! A este, que me encanta. Y esto igual, tiene una intensidad de color increíble. Me ha gustado toda la colección, toda, toda, toda. Me ha encantado. Tanto esta como la pequeña son iguales. Llevan las mismas láminas. Así que pues más juego a la hora de poder rellenar las páginas. Esto es todo lo que os quería enseñar. Daros ideas, espero que os haya gustado. Para poder conocer más las colecciones, para poder conocer más todo lo que nos rodea de material del scrap y del no scrap. Uy, casi.
Así que lo volvemos a guardar muy bien, que no se os estropee. Y hasta aquí lo que os quería enseñar hoy. Si os ha gustado, darle like a un like, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, os tenéis que dar a suscribir y ya está. También podéis compartirlo a través de las redes sociales si a otra persona le puede gustar e interesar este tipo de colecciones de Granada, la Casa Granada, y dar a la campanita para seguir recibiendo notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! También he cogido el Tacky Glue y el Tacky Glue Clear Gel, que es transparente. Este es un poco más fuerte, se seca más rápido, y este ya sabéis que un poco menos. ¿Por qué he cogido Tacky, que ya sabéis que no era muy amiga del Tacky? Porque me he dado cuenta que es el que mejor te deja manejar. Se siguen doblando las cosas, pero ya os dije en el anterior vídeo que ponía peso y ya está. Y he cogido este porque es de secado más rápido. Entonces, bueno, para algunas cosillas que necesite como más fuerza, pues pondré este. Lo que sí os recomiendo, si vais a hacer una cascada en un álbum, lo mejor es que pongáis cinta de doble cara para pegar lo que es el papel a la cartulina, el papel decorado a la cartulina. Y así os evitáis ondulaciones o deformaciones. Para todo lo demás, pues usamos el Tacky, le ponemos peso o le intentamos dejar un poquito de tiempo para que se evapore bien el agua y no nos doble tanto el papel.